Amigos de Todo Golf, muy buenas tardes. Aquí estamos para acompañarlos nuevamente en nuestro programa Todo Golf, el resumen más completo de la actividad golfística de Bahía Blanca y la región, arrancando un nuevo mes. En junio los vamos a seguir acompañando con todas las coberturas habituales que tenemos en nuestro programa y con más sorpresas y con más bloques de lo que estamos preparando. Antes de comenzar, como siempre, la posibilidad de comunicarse con la producción de Todo Golf a través de los emails todogolf@hotmail.com o los mensajes de textos al 154-02-02-91. Como siempre, mucha actividad en las canchas. Estuvimos cubriendo Paligüe, Puerto Belgrano y Pago Chico, fundamentalmente Pago Chico, con nuestro torneo, nuestro segundo torneo que hace la producción de Todo Golf, con un éxito realmente rotundo y del cual estaremos hablando en un ratito. Y además, este programa es importante porque vamos a estar anticipando lo que va a pasar el próximo fin de semana, sábado especial, fundamentalmente, no tanto el domingo, por el tema de la apertura del Mundial, donde los clubes estaban hasta las últimas horas del domingo preparando y armando la estrategia para que los golfistas, además del Mundial, puedan estar jugando. Pero no perdamos tiempo. Hay mucho material, como siempre. Hoy, esperen, creo que tenemos récord de jugadores en cámara, fundamentalmente por lo que pasó en Pago Chico. Pero de eso hablaremos también después. Lo primero que vamos a hacer, la nota que hicimos con el doctor Miguel Donadío, presidente del Club Paligüe, que luego de la asamblea del último domingo, si bien su puesto no es el que estaba en renovación, renovó justamente la mitad de la comisión directiva, y esta es la nota, la primera parte. Renovación parcial de la comisión directiva en Paligüe. Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Sí, efectivamente, en la asamblea del 30 de mayo renovamos autoridades como todos los años. Y bueno, esta renovación de mitad de lista la encabezaba nuevamente el doctor Diego Berey, que va a ser vicepresidente nuevamente, con la incorporación de cuatro nuevos socios que nos van a acompañar en la gestión, que son el secretario, un secretario nuevo, Juan Esteban Moscardi, el pro tesorero, que es Héctor Pedemonte, y dos vocales, que son Darío Palumbo y Carlos Larrere. ¿Y cuáles son los puestos que se mantuvieron? No los que estaban en danza para cambiar, sino que se mantuvieron, por ejemplo, la capitanía. La capitanía también se renovó, se renueva conjuntamente con la vicepresidencia, así que Alejandro Cantarelli ha renovado su cargo de capitán por 2 años más. Y bueno, los otros cargos quedaron vigentes hasta el año que viene. Y bueno, de alguna manera renovar 4 cargos, dos de los cuales son importantes, como la secretaría y la protesorería, le dan un enriquecimiento al debate, a la gestión, ¿no? Es importante tener renovación de autoridades. Miguel, el socio no va a sentir ningún cambio, ni en la cancha ni en la parte social, ¿no? No, en absoluto. Vos sabés que el Club Paligüe, de alguna manera, es un club que tiene un viaje uniforme, por llamarlo de alguna manera. No hay grandes cambios, las ideas más o menos son siempre las mismas. Bueno, siempre hay algunos proyectos nuevos, pero de alguna manera son consensuados entre todos. Acá no hay nadie que quiera imponer ninguna idea en particular. Así que bueno, ahora estamos trabajando en algunas nuevas ideas que tenemos. ¿Lo de la terraza sigue vigente? Sí, por supuesto, la idea de la terraza. Son ideas que uno primero las elabora, las analiza y después, bueno, las hace publicidad después de que el proyecto esté armado, con seriedad y todo. Así que bueno, estamos en este proceso de, la presentamos el otro día en la asamblea. También tenemos la idea de una cancha de pitch and putt, que es una idea muy interesante, que de alguna manera nos va a reafirmar en esta visión de club de golf que tiene el Paligüe. ¿Cómo es eso, Miguel? Bueno, conocerás vos que Costa Salguero, hay una cancha de pitch and putt. No, te digo por las dimensiones. Sí, no hay que confundir una cancha de pitch and putt con una cancha de par 3. No, nada que ver. Que son dos cosas distintas. Nosotros tenemos... Ni un mini golfito tampoco. No, es una cosa que se puede practicar con exploder, con unos greens. ¿A dónde iría eso puntualmente? Tenemos dos lugares. Uno podría ser en la zona de acceso, donde está la cancha de fútbol. Donde practican eso los jugadores. Exactamente, sí, en un lugar donde naturalmente practican. O habría que pensar en la zona de atrás, contigua al predio del Club Liniers, donde el club tiene 3 o 4 hectáreas. Pero está lejos del clubhouse. Está lejos del clubhouse. O sea que eso todavía está en análisis, pero bueno, es otra de las ideas que tenemos. Y después las otras proyectos que tenemos en danza, como el tema deportivo, que está asociado a la representación del club en los campeonatos interclubes, el Nor Patagónico, que es un episodio. ¿Cómo está el tema Nor Patagónico? Nosotros con vos hablamos
una vez por mes casualmente, ¿no? Sí. ¿Y cómo está el tema ese? Y bueno, tengo una primicia por ahí para vos, porque en realidad hemos hablado con el presidente de la Asociación Argentina de Golf, que está preocupado con el tema de los campeonatos regionales, no solo el caso de Paligüe, sino también de Rosario, Tucumán y Mar del Plata, que de alguna manera son los regionales más parecidos. Ya sí está complicado Mar del Plata. Bueno, te digo con toda honestidad que hay problemas, de hecho no se hizo este año tampoco el Abierto del Sur. Y bueno, él está con la idea de tratar de agrupar a estos cuatro abiertos regionales y hacer una licitación para que empresas organizadoras de eventos puedan ganar la licitación y tengan a su cargo los cuatro torneos en bloque, de manera que tengan mejor posibilidades de vender el producto. ¿Cómo juega el compromiso de Paligüe con Golfstar? Bueno, nosotros se nos vence el contrato, así que quedaríamos liberados. Y de alguna manera Golfstar también podría estar interesado en participar, porque obviamente cuando uno le va a tocar el timbre a una empresa no es lo mismo venderle un solo abierto regional que venderle Tucumán, Mar del Plata, Bahía Blanca y Rosario, que son ciudades importantes y que cuando uno suma la cantidad de habitantes y la cantidad de golfistas y lo que puede significar, es importante para un potencial sponsor. Así que bueno, estamos detrás de esa idea, muy consustanciado, lo vi al doctor Nicholson, que es el presidente, nos atendió con el vicepresidente también, el doctor Carreras, que fue presidente muchos años del Rosario Golf Club, que organiza el abierto regional de ahí, del litoral, así que conoce perfectamente la problemática. Y bueno, han cambiado los tiempos, hay que cambiar los planes. La primera parte con el doctor Donadío, enseguida completamos la nota. La pausa, primera pausa del programa y ya volvemos. En Villa Ventana, Calem, Cabañas y Resort, un lugar para descansar, con todas las comodidades para cualquier estación del año, para ir en pareja, en familia o con amigos. Planifica tu descanso con el complejo Calem, Cabañas y Resort en Villa Ventana. Te esperamos. Confitería Los Vascos, promociones para fiestas, bombones, sándwich, bocaditos, tortas, Donado esquina Saavedra. Pedidos y envíos a domicilio 452-0668. Los Vascos garantiza calidad. En pleno centro de la ciudad, Vinoteca El Viñedo. Todas las bodegas, vinos y bebidas para todas las mesas y ocasiones. Expertos en vinos. Abierto de lunes a domingos. Alsina 375. Estacionamiento sin cargo. Los esperamos. Tu corazón va a latir más rápido. Tranquilo. Te estamos preparando. Uno Bahía Club apoya a la selección, entrenando a sus hinchas. Antes de continuar, quiero agradecer públicamente el apoyo que estamos recibiendo de los empresarios que de esta manera, no solamente en la fase económica, sino con la jerarquía de sus productos y sus firmas, están presentes en el programa Todo Golf. Lo importante es que las empresas se acerquen al golf, no solamente para como nosotros que somos.